¿Qué ocurre? Eivor, no debes partir. No vayas. Las señales, los augurios lo dicen a gritos. Si te marchas, hallarás tu final. Habla claro, Valka. ¿Qué has visto? He esparcido los huesos. He removido vísceras de bestias y en el vapor he presenciado el final de todo. Aunque puedas ganar esta batalla, perderás la guerra. Tu enemigo será tu amo. Tu esperanza será tu pena. Ese es nuestro destino. Te lo agradezco, Valka, pero los hilos del destino ya están muy ajados para que los siga. Esta batalla se la debo a mis amigos y aliados, así que la libraré. Ve, entonces. Ten cuidado. Pero debes saber que el hogar del que partes no será el mismo a tu regreso. ¿Tienes hoy para mí? Petra, ¿y tú en el bosque? Me gustaría ver tu... ¿Eso es todo? Te he traído una cosa. Me sería útil que me trajeses esto. ¿Has acabado? Saluda a Petra si la ves. Tengo algo que... Ni el abuelo ha pescado uno de estos. Nunca he visto a este pez de cerca. A este solo podría atraparlo un gran pescador. Dicen que este se revuelve como una fiera. Unos peces. Vuelve pronto. Eivor, ¿tuviste oportunidad de ver a Basim en Noruega? Dijo que se uniría a ti, pero tú estás aquí y no sé nada de su paradero. Hitham, te costará aceptar esto, pero Basim nos atacó en Noruega. Se quería vengar por algo que hicimos, real o producto de su imaginación. ¿Quieres decir que fuiste tú quien lo mató? Sigurd y yo. Sé que esto te resulta... No lo entiendo. ¿Por qué haría algo así? Quería a Sigurd, te quería a ti. Yo tampoco lo entiendo. Quizá algún día lleguemos a comprenderlo mejor. Ahora solo puedo decir que lo siento mucho. Tengo que irme. Ve en paz.
Tengo nuevos mapas. Puedo ver tu mer... Vuelve un poco más. Ahora de... Ten mucho cuidado. Préstame tus ojos. Eivor, has acudido a la llamada de Gudrun. Me alegro de verte. Y yo a ti, Soma. La paz aquí es delicada. Ambos ejércitos están inquietos. ¿Derramasteis sangre? No, tomamos Verham sin oposición. Los sajones están con su señor, igual que nosotros estamos con Gudrun. Entonces este fuerte no es una muestra de su ambición. ¿Gudrun planea negociar con los sajones? Si puede alcanzar la paz sin combatir, sin duda lo hará. ¿Y crees que es probable? En este preciso momento están reunidos en la iglesia, hablando en círculos. Ven, te llevaré con él. ¿Con quién está reunido Gudrun? ¿Con Alfred? Así es. El rey de los sajones occidentales se muestra dispuesto a negociar. Parece que está a la defensiva. Gudrun debería tener cuidado. Alfred es más mentiroso que Loki. Gudrun no nació ayer, Eivor. Alfred tampoco. Si ha venido, sin duda es porque le conviene. Entonces aconséjanos. Apoya a Gudrun, que vean nuestras fuerzas. El rey pronto se mostrará humilde, créeme. Tomamos esta ciudad como si fuese un pajar. No me pongas a prueba, rey elfo. Tu despliegue de fuerza ha captado mi atención, Gudrun. Pero acordamos unas condiciones. La corona de Wessex. ¿Qué más quieres? Wessex ya tiene un rey. Y cuenta con el apoyo del Todopoderoso. El tuyo es un sueño febril, danés. No tenemos que pedirlo, Gudrun. Lo tomaremos igual que hemos tomado todos los reinos de Inglaterra. Ah, Eivor. Nuestra arma Roma regresa, señor. Os he dado todo lo posible. Un Dengel por abandonar Verham. Hicisteis un juramento sobre la cruz y ese martillo pagano.
Y cuando volváis corriendo al Kuchit Drill del que habéis salido, soltaremos si vuelves a vuestros abrir la boca, hombres. Le echaré tu lengua al cuervo de Eivor. Se habrá quedado con hambre al comerse tu verga. Así no vamos a solucionar nada. Si Gudrum os ha dado su palabra, sin duda la cumplirá. Abandonaremos la ciudad. Tenéis un día. No sigáis poniendo a prueba la paciencia del rey, o tomaremos Verham por la fuerza. Y si dudáis de mi convicción, el río Eivon baja teñido de rojo a su paso por Ufentiun, con la sangre de vuestro paisanaje. Su comandante, ¿qué gritaban los hombres cuando murió? ¿Huya? ¿Uva? Sí, eso era. No olvides que tienes mi plata. Y espero tu honor a cambio. Esperaré las noticias de vuestra retirada en Chippenham. Uva ha muerto. ¡No puede ser! ¡Por los dioses! ¡Voy a despellejar a ese sajón, como sea cierto! Alfred habla con lengua de serpiente, pero en nada le beneficia si es mentira. Cuando llegue la noticia al campamento, no quedará ni un sajón con vida. ¿Lo juráis sobre la cruz? No tengo ninguna intención de amedrentarme ante esa rata. Ahora más que nunca, me haré con su trono y con su cabeza. En Winchester, Alfred me utilizó y me dejó a un lado. Que el traidor sea ahora traicionado. Reduciremos a cenizas esta aldea. Después nos ocuparemos de Alfred. Verham, convertidlo en una pira sajona. No dejéis nada en pie. Traidores, haríamos una tregua. Pero ha terminado. Ahora sentirás mi hacha en tus entrañas, lechón. El gusto es todo mío. ¡Por Uva! ¡Es por Cabanórnico enviado al bar! ¡Que la venganza blanda vuelve las espadas! ¡No quemaréis Verham, malnacidos! ¡Fuego y llamas! ¡Quemadlo todo! Señor Jesucristo, ayúdame a luchar contra estos hombres. ¡Dios, te ha abandonado, sajón! ¡Que la venganza blanda vuestras espadas! ¡Fuego y llamas! ¡Quemadlo todo! ¡No robaréis nuestras tierras! Ya es tarde. Nuestros dioses han hablado con astucia y quieren guerra. ¡Inglaterra es vuestra! En el infierno, escoria traidora. Paga por tus pecados.
Hoy sus oraciones no hallarán respuesta. Debemos buscar a Sol. ¡No nos perseguimos! ¡Manteneos firmes! ¡No perdáis los nervios! Hemos arrasado este lugar, Soma. Buen trabajo. Ahora partamos. Al este de aquí hay unas ruinas en el mar. ¡Vamos! ¡En marcha! ¡Ya casi está! Sajones, escondido como un tesoro. Los hemos enviado a todos con su dios. Descansemos aquí un momento. Ahora cuéntame, ¿qué sabes del rompedor de anillos? Ese troll débil y retorcido. Alfred es un zorro ladino. Parece frágil, pero recurre a su fuerza interior. No será fácil desalojarlo. La furia guiará a mi ejército y mi clamor. No será suficiente. Hay que hallar su punto débil. Lo sé. Por eso te he llamado. ¿O acaso rehuyes la oportunidad de enterrar al rey sajón? Para rechazar un plan, antes debo oírlo. Alfred mencionó Chippenham, un aldeorrio de ovejas y campesinos. ¿Y por qué va allí y no a Winchester? Vuestros exploradores deben de saberlo. Por una fiesta sagrada, una misa cristiana sajona. Alfred se templará al calor de una hoguera mientras suba y hace frío en el campo. He pedido a mis aliados que nos acompañen en esta batalla, pero debo saber a dónde enviarlos. ¿Es Chippenham nuestro destino? Lo es, pero también necesitaré a mis hombres. A los rehenes que tomó Alfred. Si existe alguna posibilidad de salvarlos. Hoy no perderemos a más amigos. ¿Dónde están retenidos? Más adelante, al otro lado de este bosque. Lo llaman el sitio de Hampton. Soma, ve al norte, al Támesis, y guía a mis aliados al sur. Ya deberían estar reunidos. Lo haré. Reuníos en el río que atraviesa Chippenham. Los demás acamparéis allí. Una vez te llamé Ceba Cuervos. En Porchester eras impetuosa como Thor. Te has convertido en toda una líder, Eivor. Todavía falta mucho, Gudrum, antes de poder descansar con un cuerno en la mano y canciones en el oído. Si Uva ha muerto, aplastaré el cráneo de Alfred con mis propias manos. No podemos obcecarnos con eso, aunque sea cierto. Si queréis el trono, deberéis actuar con estrategia. ¡O con ira sangrienta! ¡Perseguiré a ese Alfred hasta la saciedad! ¡La sed de venganza arde en mí! Un hombre sabio me enseñó a no lanzarme a la desesperada, a aparecer cuando nadie lo espera y atacar con presteza. ¿Ahora blandes mis palabras contra mí, matalobos? En mis peores momentos las he seguido a rajatabla. ¿Y Sigurd? ¿Ha regresado contigo? Es una larga historia. Dejémosla para otro momento. Sin un gobernante fuerte, Wessex será una tierra difícil. Sin un gobernante fuerte, Wessex será una tierra difícil de tomar. Como si lo
Al fin he comprendido lo difícil que es liderar, Gudrun. Es algo que se entiende cuando tienes en tus manos algo tan frágil como la vida. Ahí está el sitio. Los rehenes deben de estar en estos edificios. ¿Cuál es el plan? Podemos ir a hurtadillas para no alertar a los guardias. O también puedo arrasar este lugar con mi tripulación. Seguiré tus instrucciones. Ayúdame, sé mis ojos. Este lugar está muy vigilado. ¿Veis a vuestros hombres? Podemos seguir buscando. Alfred me lo exigió. Los salvaremos, Gudrun. Tranquilo. No sé, seguro. Tan solo espero encontrarlos pronto. ¿Estáis con Gudrun? Sí, libéranos y lucharemos junto a vosotros. Gracias. Que los dioses te concedan fortuna. ¡Mataré a todo sajón que me haya escupido! Tendrás la ocasión de hacerlo, pero no seas imprudente. Primero aléjate de aquí. Hemos acampado cerca de Chipenham. ¡Son mis hombres! ¡Te dije que no nos abandonarás! ¡Adiós al sigilo! Gudrun, son vuestros hombres. Esta noche no cenaremos junto a Odín, compañeros. Id al campamento de Chipenham. Reuníos con vuestros paisanos. Bien. Esos sajones pagarán por todas las veces que nos han insultado. Mientras pueda matar a unos cuantos sajones, no me importa dónde luchemos. Gracias, Abe. Les has hecho un enorme favor. Sus familias... No me lo agradezcáis, Gudrun. Seguiremos hablando cuando estemos a salvo. Bajaré la guardia. Aquí estamos a salvo. Hablemos, Gudrun.
Deberíais ir al campamento con vuestra gente. Un ataque sorpresa exige preparación. Tu coraje, tu liderazgo, Eivor. Esto se te da bien. Has madurado mucho desde la última vez que hablamos. Fuisteis justo al juzgarme, Gudrun, por muy duras que fueran vuestras palabras. No volveré a cometer el mismo error. ¿Cómo está tu hermano Sigurd? Vive, pero ha cambiado. Aunque ahora es libre del tormento de Fulke, al menos eso es una victoria. ¿Merecerá la pena todo esto? ¿Todo cuanto hemos hecho? ¿Todo cuanto hemos sacrificado por conquistar esta tierra? A veces sueño con surcos de tierra negra, como el hollín. Y vástagos sangrientos que emponzoñan nuestro futuro. Confiemos en que nuestro modo de vida sobreviva. Nuestro destino está hilado, pero nuestros actos lo forjan. ¡Hasta la batalla final! Te esperaremos en el campamento. ¡Cuánto pez delicioso tenemos aquí! Alfred mencionó que Uva había muerto en el río Eivor, al oeste de Ufentium. Temo lo peor, pero debo comprobarlo. Que hablar. Debo ocuparme de otros asuntos. Nos veremos en el campamento.
No deberían verme. Mejor que me encapuche. Ahí estás, cuerva. Liubvina, mi vieja amiga. Sur. No podía permitir que se llevara a ella toda la gloria. No paraba de jactarse de sus heroicidades en Sussex. Ella sola tomó el fuerte mientras los demás nos quedamos atrás sorbiendo hidromiel. Deberías haberla visto. He venido a asegurarme de que mi esposa guerrera no muere por culpa de su sed de batalla. ¿Acaso conoces a alguna mujer que necesite menos que la proteja, Neighbor? Y sin embargo, te protegeré. Le debemos mucho a Eivor, amor mío. Lo sé, lo sé. Y con esta última batalla espero saldar esa deuda. Estoy deseando volver a casa, al calor de nuestro hogar. Tebder, me alegro de verte. Te di mi palabra. Además, la fe de Alfred es estricta y no quiere bien a los paganos. Qué poco te pareces a ese niño temeroso de Dios. Me alegro de verlo. Sigo siendo el mismo, pero mis creencias eran como un velo. Tú me ayudaste a levantarlo. Seguiré educándote. Vas a ver cómo lucha una banda de nórdicos. Estoy que no puedo contener las ganas. ¿Acaso os habéis traído a vuestras madres, anglosajones mofletudos? Mi madre vale por 10 de tus hombres. No lo dudo. Las gallinas sajonas son fuertes. Las he visto cacarear mientras los granjeros os tocáis el cipote. ¡Ja! Mi madre te acogería encantada en Colchester, Billy. No como los amargados de nuestros tex. Ah, Finir. Has acudido a mi llamada, viejo amigo. He hecho todo lo posible por ayudar al rey Oswald. Dejo Anglia Oriental en buenas manos. ¿No tienes intención de regresar? No. Cuando supe que una poderosa guerrera estaba aterrorizando a los sajones al oeste, decidí venir. ¿Puedo acompañarte? Cuando nos hayamos ocupado de Alfred brindaremos. No como aliados, sino como compañeros. Si me aguardan cuernos de hidromiel y festines, te seguiré hasta Hel. Mirad estos sajones meones. Un guerrero de verdad. Billy, ¿qué historias estás tramando para estos sajones imberbes? No hagas que lamente haber confiado en ti como Jarl. Eivor, sabes que me llevaré tus cuitas y secretos infantiles a la pira. Bien, no querría que tuvieras un accidente durante esta próxima batalla. La de barbaridades que podéis decir. Os reís de la muerte a la cara y trenzáis las barbas del miedo. Hoy, mi madre y mi señor se sentirán orgullosos de mí, Eivor. Sabe Dios que no he sido el mejor de los hijos. Me alegra veros tan animados. Luchad bien, amigos, y celebraremos juntos la victoria. Giedrich, después de lo de Rochester, no sabía si volverías. Ya he escogido bando. Prefiero acostarme con un gorrino antes que dejar a Alfred saquear mi tierra. Gudrun pisoteará las ambiciones de Alfred como si fueran hierbajos. Mercia todavía será más próspera. Tal vez algún día sea yo quien ocupe el trono de Inglaterra. El rey Giedrich el borrachuzo.
Brindaré porque así sea. De Orlaf, de nuevo acudís a mi llamada. Así es. Pero esto no me agrada en absoluto, Eivor. Es una fiesta cristiana y estas gentes no son soldados. Solo vengo a por Alfred. Por tu ambición morirán inocentes. Ahora soy tu aliado, pero después debo regresar a Mercia. Tengo mucho de lo que arrepentirme. Mientras no pierda vuestra amistad, vuestro juramento se cumplirá. A ver, me disperso. Eivor, me alegro de verte. Erkei Stow. Ya os libré de vuestra deuda y aún así habéis venido. Lunden está en paz. Y Stow sentía el afilado aguijonazo de la conciencia. No podía abandonarte, Eivor. Eso no es propio de un hombre honorable. Con que aquí estoy, a pesar de mis reparos. ¿Y tú, brother? A ti tampoco esperaba verte por aquí. He enviado a mi hermano al Valhalla, junto con sus ofrendas. Mi duelo ha terminado, Eivor. Ahora siento una rabia sangrienta. ¿Crees a ese señor sajón? ¿De veras ha muerto Uva? Sí. Han venido algunos supervivientes. Hemos perdido a un gran hombre. El legado de Ragnar se empieza a desvanecer. Hemos perdido a muchos hombres con sangre de fuego. Esta tierra nos merma las fuerzas. Seremos pocos los que quedemos para asentarnos.